Nuevas protestas en las cercanías de la Casa Blanca. Cientos de manifestantes fueron repelidos con gas pimienta por al menos 100 policías el lunes, luego de que colocaran cuerdas alrededor de la estatua ecuestre del expresidente Andrew Jackson en la Plaza Lafayette para intentar derribarla. Una ola de manifestaciones antirracistas se han extendido por todo el país desde la muerte del afroestadounidense George Floyd, quien fue asfixiado por un policía el 25 de mayo. En respuesta a los disturbios en los que han derivado algunas de las manifestaciones, Trump ha ordenado a las autoridades que dominen las calles y no ha mostrado reparos en un fuerte despliegue de fuerzas. Además, amenazó con acogerse a la ley de insurrección que ha sido utilizada de forma excepcional y que permite el despliegue de las fuerzas armadas en territorio estadounidense.